Este domingo se cumplen 5 años del que fue el peor atentado islamista de Alemania. Un atropello contra un mercadillo navideño mató a 13 personas. Una de ellas ha fallecido recientemente. El presidente del país ha hablado en la ceremonia conmemorativa de la enorme fisura que dejó aquel ataque y ha puesto de manifiesto las fallas del Estado en el ejercicio de sus obligaciones para evitar este tipo de situaciones. Tenemos que admitirlo. El Estado no ha sido capaz de cumplir su promesa de protección, seguridad y libertad. Esta es su deuda con las víctimas, los heridos y sus familias. Tienen el deber de darse cuenta de los errores, omisiones y problemas que contribuyeron a que no se evitara este atentado. La última víctima murió el pasado 5 de octubre a los 49 años como consecuencia de las graves lesiones que le dejó un fuerte golpe que recibió en la cabeza, probablemente al intentar socorrer a los heridos. El atacante disparó al conductor de un camión para hacerse con el vehículo y arremeter contra la multitud.